Hola Sultanes del Monte, mi nombre es Aleps y si te gusta Halo probablemente me conoces como el sujeto que sube videos de una hora cada 8 meses, y eso vengo a hacer hoy. Este es el cuarto capítulo en la serie que se debió acabar en su primer episodio, Curiosidades de Halo. Quiero remarcar que estos videos son de 85 curiosidades, y este es el cuarto. Si mi primaria no me falla, esas son 340 curiosidades de Halo. No soy quien para presumir mis propios logros, pero la verdad no tengo idea de cómo eso ha sido posible. En fin, como siempre, las curiosidades están a los estándares de los demás episodios. Quiero decir, son curiosidades poco sabidas en relación directa al universo de Halo. Cosas que te dan una nueva perspectiva o enriquecen tu conocimiento. Y este, en mi opinión, es por un gran margen el mejor episodio de toda la serie. Así que espero y lo disfruten. El universo de Halo, creado por Bungie y continuado por 343 Industries, tiene mil historias que contar, y hoy aprenderás muchos de los detalles más sobremirados de esta franquicia. Estas son 85 curiosidades que quizá o quizá no sabías de Halo. Seguramente te has dado cuenta que en los juegos posteriores a Halo 3, la arquitectura Forerunner difiere mucho de aquella de los primeros títulos. La razón real es bastante obvia, con diferentes artistas interpretando cosas en secuencia a su modelo creativo, pero también hay una razón dentro de la historia. Instalaciones como Requiem pertenecían a las castas Guerrero-Siervo de los Forerunner. Como guerreros, ellos preferían un estilo más caótico para sus edificaciones. Bloques flotando, pilares excéntricos, un estilo más diagonal y poco lineal. En cambio, instalaciones como el Arca, los Anillos de Halo o incluso hasta cierto punto Génesis son de los constructores, otra clase social. Ellos prefieren una estética más organizada, pacífica, obtusa y con patrones fácilmente digeribles. También son grandes admiradores de los detalles y garigoleo en sus decoraciones. El colosal supercarguero Covenant, Larga Noche de Consuelo, era comandado por Ro Barutami. En Secreto de los Profetas, Barutami desarrolló una obsesión por encontrar la abandonada capital de los Forerunner, Maethrillion. En una serie de pistas, la pieza final se encontraba enterrada en las profundidades de Reach. Inaccesible por la enorme resistencia humana, Barutami comenzó a armar fuerzas para una invasión a gran escala. Antes de comenzar con su invasión, Barutami comandó una operación de reconocimiento, enviando al grupo de asesinos Zealot conocidos como los Centinelas Devotos. Son los Zealot a los que nos enfrentamos en la primera misión de Halo Reach. Es casi seguro que Ro Barutami haya muerto cuando su nave fue destruida en los eventos de la batalla, nunca consiguiendo encontrar la capital Forerunner. Hablemos un poco más de Maethrillion. Es la capital de los Forerunner, y es enorme. Mucho más grande que Gran Caridad o los Anillos de Halo. En las terminales de Halo 4 tenemos un breve vistazo a parte de su interior, con el Consejo Forerunner debatiendo. El arma de Halo 5, Joyas Gemelas de Maethrillion, es apropiadamente nombrada en honor a la capital, y de alguna manera, un modelo de esta arma terminó en las zonas nevadas del planeta Forerunner Genesis. La armadura Hellcat es una pieza de armadura forjada usando cianotipos de armaduras de la antigua humanidad, la humanidad previa a la humanidad actual, aquellos que vivieron y murieron en el tiempo de los Forerunner. No solo es basada en estas antiguas armaduras de una tecnológicamente avanzada humanidad, sino que también son remarcablemente similares. Algunos vistazos de las viejas armaduras humanas ocurren en Halo 4 y sus respectivas terminales, y la comparación es clara. La armadura Hayabusa se ganó un tremendo estatus en la comunidad de Halo. Era la armadura que conmemoraba que habías encontrado todos los cráneos en Halo 3, o que sabías cómo usar YouTube en el 2007. Gracias, León 002. Sin embargo, esta armadura ha sido dejada a un lado desde entonces. La Hayabusa estaba dedicada a la serie de videojuegos Ninja Gaiden, donde un personaje se llamaba así. Es posible que existan ciertos contratos que impidan su retorno por motivos de licencias expiradas, aunque interesantemente se planeó reincorporarla en Halo 4 e incluso su modelo se finalizó, pero nunca fue usado. La armadura encontró un reemplazo en Halo 5 conocido como Shinobi, que es su sucesor directo. Ambos cascos comparten el estético samurai, aunque presentan claras diferencias. Hablemos un poco más de la Hayabusa. La pieza de armadura se originó como tecnología rival de las armaduras Mjolnir. Obviamente, al final la tecnología de armaduras Mjolnir resaltó por encima del proyecto Hayabusa. Sus creadores, la compañía llamada RKD, no abandonó todo el proyecto y decidió manufacturar su armadura en base de tecnología Mjolnir y venderlo a la UNSC. La
la compañía RKD eventualmente desarrolló otra pieza de armadura titulada Legionario, la cual está basada en antiguas armaduras de legionarios romanos. Lástima que está tan fea. En Warzone de Halo 5, el contador de balas en las armas de los Marines se actualiza en tiempo real, depende de cuánto disparen, y no lo sabía, pero lo mismo ocurre también en los demás juegos de Halo desde Halo 3. En la pantalla del puente de mando del UNSC Pillar of Arom podemos ver que la computadora identifica al anillo por su nombre, Halo. Esto es obviamente un error, ya que los humanos no aprenden el nombre del anillo sino hasta la misión La Verdad y la Reconciliación. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant Battle.net. Este error se conserva en la versión de aniversario de Halo C. En el hangar de la base flotante en Threshold hay un Seraph, un vehículo espacial operado por expertos pilotos Elite. Este vehículo regresaría en Halo Reach durante nuestra misión en la órbita del planeta, como ya muchos deben saberlo. Pero lo que no muchos saben es que también volvió en Halo 5 Guardianes, y podemos verlo muy brevemente en el combate aéreo de Sonion. Puede ser difícil notar su presencia debido a lo veloces que son. Y también aparecen en el mapa Landfall de Halo 4 como simples sprites de fondo, supongo. Los Banshees ordinarios no pueden ser usados en combate espacial ya que dejan parcialmente expuesto al piloto y además serían demasiado lentos en las grandes distancias que se deben recorrer en el espacio. Por eso, los Covenant comisionaron su propia versión del Banshee espacial, el cual puede acelerar significantemente más rápido y está mejor equipado con torpedos de plasma pesados. Aunque este modelo probablemente se vio dejado atrás una vez que se construyó el Banshee modelo 54, que es el que ve uso en Halo 5. Es fácilmente modificable y contiene por completo al piloto, permitiéndole combate espacial. Como una nota de lado, el Banshee espacial regresaría a Halo 4, y un modelo sin texturas existe en los archivos inaccesibles del juego. Probablemente fue eliminado simplemente por la falta de tiempo para terminarlo. Un caso similar ocurre con los Phantom. Un Phantom habitual puede ir al espacio, pero es demasiado lento como para que sirva de algo. Quizá recuerden esa misión de Spartan Ops donde un ejemplo se lleva a cabo. Cuidado, las defensas de la nave no servirán de mucho. Está bien, lo tengo. Por lo tanto, los Covenant manufacturaron el Phantom Barco de Cañón. No solo es mucho más rápido, sino que también tiene cañones pesados de plasma montados, permitiéndole una increíble ofensiva contra fragatas más vulnerables. Este modelo de Phantom se creía descontinuado después de la batalla de Reach, pero podemos ver que los Covenant remanentes continúan empleándolo para batallas posteriores al final de la guerra. Después de la caída de Reach, ambos los Covenant y los humanos se encontraban algo debilitados debido a tantas unidades perdidas de ambos lados. La población de Skirmisher sufrió un estrago mayor. Su papel en el Covenant era servir como unidades para misiones sumamente especiales. El Covenant se confió demasiado y asignó enormes cantidades de Skirmishers a la batalla de Reach, y como resultado la casta de guerreros de esta especie se vio casi extinta en esta pírrica victoria. Algunos Skirmishers aún cooperan con pocos clanes remanentes del Covenant, pero sus números son extremadamente escasos y la especie ya nunca verá un papel importante en la galaxia. El más reciente añadido vehículo a las fuerzas UNSC es el AB-44 Wasp, un vehículo aéreo anti-infantería. Dentro de la historia, el Wasp fue construido junto a la armadura Stinger después de la guerra contra el Covenant. La armadura Spartan y el Wasp se vinculan neuronalmente, permitiéndole al piloto maniobrar el vehículo tan rápido como éste lo piense. Aquellos Spartan pilotos en servicio de la Oficina de Inteligencia Naval son asignados a un Wasp Oni, conduciendo peligrosas operaciones de sigilo. Tras un récord de rendimiento excelente y ser temido por sus enemigos, estos pilotos se han ganado el seudónimo de Dusk Devils o Demonios del Anochecer. Esta es una pregunta tan común y tan recurrente que finalmente le di espacio en un video. ¿Cómo es que los gusanos Legolo que componen a un Hunter forman su armadura y su arma? Sencillo, no lo hacen. La armadura de los Hunter y el cañón de plasma que usan son proporcionados por el Covenant. Los gusanos simplemente habitan dentro de la armadura, pero no es tan fácil como simplemente ponérsela. Cuando los gusanos se posesionan de este traje, se convierte básicamente en parte de su cuerpo. Es una conexión especial, como cuando compras un celular nuevo. Pero hablemos más de los Hunter. Los Hunter sienten
tienen sentimientos o creen en el gran viaje, como en todo, es algo individual de cada uno. Algunos Hunters sí creen en el gran viaje, otros están dentro del Covenant por conveniencia propia, aunque los Hunters mayormente solo respetan a los Angeli y muestran cierto desprecio por otras especies del Covenant que consideran inferiores, como los Grunts y los Jackals. Similar a los Elite, son una especie con un sofisticado código de honor. Por ejemplo, es habitual que los Hunter compongan y reciten poemas de guerra durante su tiempo libre o después de derrotar a un formidable adversario. Son mayormente una especie incomprendida, pero tienen un respeto compartido con los Elite, a quienes admiran bastante. Para comunicarse, los Hunter usan vibraciones de sus gusanos del Ecolo, así que el sonido de un Hunter es más algo que sientes físicamente a algo que escuchas. Hasta la fecha, el único Hunter que ha podido comunicarse efectivamente es Colony, un grupo de dos Hunter que son un líder de Halo Wars 2. Harvester construida. Torreta completada. Extractor requerido. Su estructura ya no existe. Pero no hablan naturalmente, sino mediante un dispositivo de traducción en vivo que fue creado por los desterrados. Tecnología muy cool. De todos modos, los Mkali Golo pueden imitar el idioma de los Elite hasta cierto punto. La sala de activación de los anillos de Halo siempre ha tenido ciertas discrepancias. En Halo Combat Evolved es ilustrada como una grande fortaleza en un valle nevado, y en Halo 3 también, aunque significantemente más aislado y reducido de tamaño. En Halo 2 es una fortaleza en una isla, y en Halo Wars 2 es un búnker bajo tierra. ¿A qué se debe esto? La teoría hasta ahora más aceptada es que los Forerunner tenían varias plantillas para los anillos de Halo. Si un anillo era destruido y reemplazado por otro, sería modificado para evitar facilitarle al enemigo las medidas de volverlo a destruir. El rifle de conmoción es en realidad una torreta de Phantom portable y con daño reducido. Hace uso del mismo tipo de energía y su daño es solamente ligeramente menor a aquel de un Phantom. Ciertos cambios tomaron lugar en el desarrollo de Halo 4 e ideas viejas tuvieron que ser descartadas. Por ejemplo, existe concepto de arte del subfusil en Halo 4, sugiriendo que originalmente sería incluido. El mismo caso ocurre con los Brute, aunque es incierto si su concepto de arte era exclusivo para el Brute que aparece durante el prólogo. Sea como sea, sabemos de una especie Covenant que efectivamente fue cortada, y son los Drone francotiradores. Ahora jugarían un papel diferente, tomando lugar como unidades de operaciones especiales del Covenant. Serían extremadamente más grandes y más aterradores, además de que no combatirían en enjambres como lo hacen en los otros juegos. El primer juego de Halo Wars contaría con una unidad enemiga llamada Jackal Salvajes. Estos adversarios se presentarían como tribus Jackal no tecnológicamente avanzadas. Tal como podemos ver, su atuendo es basado más en tela y en pieles y usa un amuleto tribal. La unidad fue cortada probablemente debido a la falta de un propósito para su existencia dentro de la versión final del título. En el universo de Halo, un Spartan no es tan libre de escoger qué armadura quiere usar. A pesar de que es libre de solicitar cualquier pieza de armadura, la petición puede ser denegada. Es normal que los Spartan 4 cambien de armadura regularmente dependiendo de su escuadrón, la clase de misiones que regularmente asisten o debido a una recolocación. En el caso de Spartan 2 y Spartan 3, el cambio de armadura era un evento extremadamente raro. De hecho, en su mayor parte, todos los Spartan 3 debían limitarse a las menos costosas armaduras SPI. Los días en Reach duran 27 horas, 3 horas más que en la Tierra. Por lo tanto, sus años se componen de 390 días. Sin embargo, todas las colonias humanas usan el calendario terrestre como base para su línea de tiempo. Normalmente es sobremirado, pero en la introducción a la misión Anochecer, los detalles de la misión nos dicen que estamos cruzando las 26 y 30 horas. En la primera misión de Halo Wars 2, entramos a un centro de investigación donde extraemos a Isabel. Si nos fijamos en su estampado, el edificio se llama Centro de Investigaciones Henry Lamb. Henry Lamb es uno de los personajes que apareció en la novela Halo Hunters in the Dark. Durante una misión en el Arca, en escolta de la en aquel entonces soldado Bell, el Dr. Lamb fue asesinado por un centinela. El puesto de investigación fue nombrado en honor a él. El Pillar of Arum solamente mide 1.17 kilómetros, pero sin embargo en la secuencia final de Halo C, John recorre más de 3 kilómetros para llegar al hangar y escapar de la detonación del crucero. Obviamente la
escena fue alargada para agregar drama y hacer una secuencia más interesante, pero dentro de la historia el recorrido fue mucho más corto. Dentro de la nave del Didacta hay otros transportes más pequeños de claro origen Forerunner. Son las escoltas Forerunner Z-330, pequeños cargueros que usaban los Forerunner para trasladar equipamiento dentro de una nave más grande. Los transportes eran pilotados automáticamente, como los Centinelas. Los Angeli que vemos en Halo 4 y Halo 5 son un fenotipo diferente de aquellos de los demás juegos, por eso los Elite de los juegos más nuevos se ven más bultosos y escamosos de lo normal. En su mayoría, estos Angeli vienen de un planeta llamado Hesduros, donde una civilización Angeli más salvaje se adaptó a su ecosistema. Por ejemplo, aquí podemos ver el rostro de un Elite de Halo Reach y aquí el de uno en Halo 5. Las diferencias más destacables son el grosor de la cara y que las mandíbulas de los Elites de Hesduros son más contraídas. En Halo 5, el Inquisidor usa el modelo idéntico al de un Elite de Hesduros, no el modelo de un Elite convencional como siempre lo ha hecho. Afortunadamente, esto se debe simplemente a falta de recursos para crear un nuevo modelo, y el Inquisidor continúa siendo un Elite de los guapos. El nombre del rango de algunos caballeros prometeos son en realidad rangos que existieron en nuestro mundo real, así que le copiamos muchas cosas a los Forerunner, cronológicamente hablando. Primero tenemos al caballero estrategos. En las castas griegas, un estrategos era el sinónimo de un líder de guerra, en otras palabras, un general, así que podría decirse que se trata de un caballero general. O por ejemplo, el caballero lócagos, otra vez un rango en las castas militares griegas. Lócagos significa líder de los locos. Todo suena tan torpe en español si te esfuerzas, pero después de años de investigación se ha determinado que el rango lócagos sería equivalente al de un capitán en nuestro mundo moderno. El caballero Bannerman es otro ejemplo. Bannerman es un título que llevaban importantes samuráis del Japón feudal. Una inteligencia artificial normalmente escoge ilustrarse con la figura de un avatar humano para facilitar las comunicaciones con sus amos humanos, no porque sea necesario. Sin embargo, no pueden simplemente cambiar de apariencia. Está documentado que si una IA intenta cambiar su avatar una vez que ya está fijo, ocurren aberraciones psicológicas en su matriz que normalmente terminan con la destrucción de la inteligencia artificial. En Halo 3 existiría la opción de conducir vehículos en primera persona, y el prototipo puede verse brevemente en uno de los primeros videos de la versión alfa de Halo 3. No saben lo difícil que fue encontrar este video, de cualquier modo la idea fue abandonada, me gustaría que esta opción regresara en el futuro. En Halo Combat Evolved el gameplay era en primera persona cuando ibas de acompañante en un Warthog y se ponía bastante intenso. Cuando Halsey conoció al equipo Noble, no tenía idea de qué eran, ella no tenía conocimiento del proyecto Spartan 3, dado a que era aún más clasificado que su proyecto Spartan 2. No es hasta la novela Halo Ghosts of Onyx que ella descubre qué son los Spartan 3, y fue hasta Halo Classlands que hizo las conexiones en su cabeza y se dio cuenta de que el equipo Noble eran efectivamente soldados Spartan 3. ¿Cuál es el mapa más grande de Halo? Por un largo tiempo, el mapa Death Island de la versión de PC de Halo C se llevaba este premio. Siendo una réplica muy similar al nivel El Cartógrafo Silencioso, este mapa fácilmente se distingue guía por su tamaño, pero hasta la fecha el mapa más grande es Forge Island de Halo 4. Tal vez por su aspecto no lo parezca mucho, pero Forge Island es un mapa tremendamente alto. El único mapa que se le acerca es Tidal de Halo 5 Guardianes, el cual es tan gigante que incluso un remake de Mundo Forge cabe en él. La espada de energía roja que vemos en Halo 2 Aniversario es efectivamente real y parte de la historia. Su nombre en realidad es Bloodblade, u hoja de sangre en español. El arma es exclusiva empuñada por elites altamente especializados en operaciones secretas. Un ejemplo sería el escuadrón Silent Shadow, y otro ejemplo podría ser el escuadrón Silent Blade de Spartan Ops. A pesar de que en el juego no las usan, esta clase de escuadrones compuestos por asesinos Zealoth encajan perfectamente en la descripción de dignos portadores de semejante arma. Es también importante mencionar que el ejecutor de Aatrox igualmente portaba una linda espada de filo carmesí. No es conocido si sea la misma variante, pero es casi seguro asumir que sí lo es. En las primeras cinemáticas de Halo 2, Tartarus usa una hombrera Brute ceremonial en todo momento. Posteriormente en el juego, después de la guerra civil del Covenant, Tartarus equipa un cráneo Elite en su hombrera. Es desconocido de quién sea o cómo lo obtuvo, pero es un detalle impresionante. Los pequeños insectos del mapa Regreth de Halo 5 son llamados Orciel, una simple subespecie de escarabajos, pero mucho más grandes. Los mismos insectos también habitan zonas áridas y montañosas de Sangilios. Puede ser que tengan una relación con los
escarabajos que aparecen en el área de prisioneros dentro de Gran Caridad de Halo 2. Después de la guerra, los drones son una de las pocas especies del Covenant que no tuvo mucha presencia en las distintas facciones remanentes. Sabemos que algunos pertenecieron a la flota de Merkvol, pero en números muy pequeños. En realidad, la mayoría de los Janmi regresaron a su mundo natal, Palamok. De acuerdo a la novela Halo New Blood, la UNSC no buscó conflicto con los drones, ni ellos lo hicieron de regreso, pero ninguno tampoco buscó amistad. Simplemente ambas especies decidieron no provocar ni amistar a la otra. En Halo hemos visto muchas interpretaciones de los Zealot. En Halo Reach son color tinto con armadura ceremonial, en Halo Combat Evolved son color amarillo, aunque igualmente con una elegante armadura. En Halo 2 los Zealot cargan con una armadura Elite Standard pero pintada de dorado. En ambos Halo 4 y Halo 5 los Zealot usan una armadura un poco más abyecta con un diseño más fúnebre y de nuevo de color tinto. De acuerdo a la historia de Halo, las diferencias de armadura se deben a diferentes factores, tal como que hay una estructura de rango dentro de los Zealot o que ciertas armaduras son usadas exclusivamente por elites de alguna flota Covenant en particular. Como quizá recuerden, Cortana tenía la intención de encapsular al equipo azul dentro de un Cryptum por 10.000 años al final de Halo 5. Estar dentro de un Cryptum es similar a la criogenización, los usuarios dentro no envejecen o enferman. Sin embargo, son inmóviles, sí, pero completamente conscientes y despiertos. Cuando un Forerunner se encerraba en un Cryptum, por lo general este tenía acceso al dominio, permitiéndoles escarbar entre bancos de información casi infinitos para así meditar y educar su mente al máximo. Si lo recuerdan, en Halo 4 el jefe maestro recibió una evolución acelerada por parte de la bibliotecaria. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor, pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. Esta evolución le permitía ser inmune al compositor al igual que acceder al dominio. Un humano regular no puede acceder al dominio pues simplemente no está lo suficientemente evolucionado. Salvo al jefe maestro, el resto del equipo azul se habría quedado encerrado con nada más que sus pensamientos por más de 10.000 años, sin poder morir o dormir. Afortunadamente el equipo Osiris consiguió abrir ese Cryptum. Ok, le dimos su espacio a Orsil Curiosidades atrás, hablemos del resto de la fauna de Halo 5. Los pequeños antrópodos casilerados que abundan en los charcos de Genesis son llamados logrodites. Fueron intencionalmente colocados por los Forerunner ya que son estupendos en consumir bacteria maliciosa y así mantienen Genesis ecológicamente limpio. Los pajarracos que vuelan por el panorama, de nuevo en Genesis, son llamados Lumenon. Algunos Forerunner los apodaban mantacielos. Los constructores Forerunner tenían cierto cariño por estos animales, así que los colocaron en algunos mundos Forerunner que no se verían afectados por el disparo de los anillos. Es posible que los enjambres Flood que vemos en Halo Wars sean Lumenon infectados, ya que el parentesco es grande y Halo Wars se desarrolla en un mundo escudo, donde estas criaturas sin duda se encontrarían. Los Screen Codon son nuestra tercera especie, esta vez en Sanguilios. Son depredadores que habitan primordialmente en las áridas colonias del planeta, un ejemplo siendo el territorio de Nusra, donde varias misiones de Halo 5 toman lugar. A pesar de ser agresivos, se alimentan primordialmente de fauna pequeña, dejando los Sanguilios sin problemas. Es posible que se alimenten de los insectos que a veces podemos ver sobrevolando. No sabemos cómo se llaman estos bichos, pero si te fijas en su escala, son bastante grandes para un insecto normal. La grande ballena azul que habita los océanos de Beta Gabriel recibe el nombre de Paelosur, y similar a las habituales ballenas, tienen un muy evolucionado sentido de la ecolocalización, con lo que encuentran sencillamente alimento. Por último, tenemos a los Kowtal, una ballena con un aspecto menos terrestre. Todos los Kowtal que encontramos en Halo 5 tienen aproximadamente un año de edad, ya que al madurar prefieren cazar en las oscuras profundidades del océano. Probablemente la curiosidad más tonta de este video, pero si brincas en las lámparas del mapa Zanzibar, la descarga eléctrica baja tu salud. No estoy seguro de qué estaba haciendo cuando descubrí esto. En Halo Wars 2, los desterrados usan su propia variante del Spiker Brood. No sabemos cómo se llama ni nada al respecto, pero tan solo juzgando por su
su aspecto es al menos 3 veces más grande que el Spike of Ruth que vemos en Halo 3 o Halo Reach. No puedo imaginarme las enormes púas que este monstruo de arma debe disparar contra sus víctimas. Cuando Noble 6 muere, lo último que entra en pantalla es un Elite empuñando su espada con su brazo izquierdo. Por alguna razón, muchos creyeron que este era el Inquisidor. Para este punto de la historia, Thel estaba dirigiendo su flota contra el Pillar of Arum en camino a la instalación 04 de Halo, es decir, Halo C. Además, el Inquisidor no es zurdo. No sé de dónde salió ese rumor. La única ocasión donde ha usado la espada en su brazo izquierdo es en la cinemática de epílogo de Halo 2 aniversario, la cual ya no es canónica dado a que los eventos de Halo 5 la reemplazaron. Pero ya que hablamos de espadas, brinquemos a algo más. De acuerdo a costumbres en Gilly dentro del Covenant, solo tropas adiestradas como los Zealot podían usar una espada de energía o de lo contrario sería herejía. Los guardias de honor también podían usarla, siendo espadachines expertos. Con el tiempo esta regla se vio olvidada, especialmente porque en la guerra el honor es un lujo que no todos pueden darse. Las tropas de Julum Dama eran libres de usar espadas de energía independientemente de su rango, al igual que los Elite de los espadas de Sanguilios. Pero sigamos con costumbres Sanguilios ya que son muy bonitas. Cuando un Elite prende su espada de energía, se supone que este ya no debe apagarla hasta que la espada haya encontrado sangre del enemigo, o perdería su honor. Asimismo, un Elite que haya perdido sangre en batalla prefiere suicidarse a recibir atención médica, ya que de acuerdo a su código de honor, perder sangre es la mayor deshonra que existe. Un diálogo que agrega mucho contexto a esto se escucha en Halo 5, y es un poco... escúchenlo. Fortaleza de Urdana. Sus cuchillas de plasma queman menos y cortan peor el acero, pero las heridas son más dolorosas y no cauterizan. Las cuchillas no matan a los Anguili, pero los inutilizan. Casi todos se suicidan para preservar su honor. Los heridos se convierten en bajas. ¿Estremecedor? Pues sí. Si me hubiera topado con Julum Dama, lo hubiera destemado vivo. Sin embargo, no piensen que todos los Anguili tienen este enorme sentido del honor y la guerra. Es sabido que muchos Elite de los Desterrados no son más que sanguinarios mercenarios interesados solamente en su salario. Y de hecho, en Halo Escalation vemos algunos Anguili bastante beodos, desinteresados en su estatus honorario. Jugando la última secuencia de Halo 3, seguramente notaste esas plataformas que salen expulsadas en flamas impidiendo tu camino. Son en realidad la base que construye la superficie de un anillo de Halo. Estas bases, obviamente artificiales, son tecnología Forerunner que con cierta programación pueden crear cuerpos naturales, tales como campos o ríos. Una vez en plena función, crean esos campos tan coloridos que cruzamos por los anillos, pero no vengo a hablar de eso. Si juegas esta parte de la misión y luego vas a modo cine, notarás que una silueta muy familiar se encuentra en obras. El anillo de Halo está replicando la misma isla en la que se sitúa la misión al cartógrafo silencioso de Halo C. Lo cual tiene bastante sentido, ya que ambas misiones se sitúan, técnicamente, en la misma estructura de Halo. La ONI es responsable de comenzar el conflicto que llevaría a la guerra civil en Sanguilios, y esto fue el desenlace de un muy orquestado plan. La ONI quería que los Sanguili estuvieran ocupados peleándose entre ellos, y concentrarse en reconstruir la fuerza militar de la humanidad, además de empeñarse en las preparaciones de su nueva fuerza defensora, el Proyecto Spartan 4. Es por eso este diálogo en Halo 5. Sanguilios está fuera de alcance. Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor. Examinando de cerca el modelo del UNSC Forerunner Down en Halo 3, podemos darnos cuenta de que algunos de sus hilos de misiles llevan la insignia de material radioactivo, implicando que la Down carga consigo armamento nuclear. En la primera misión de Halo 4 aprendemos que esta teoría es acertada. Para destruir al carguero Covenant, John desata un misil Hyperion, que son avanzados misiles nucleares empleados por la UNSC. Cuando matas a un caballero Prometeo, técnicamente no lo haces. La esencia del caballero simplemente es transferida a otro lugar cuando sufre demasiado daño. Esto es aludido en diálogo de Cortana. Descubrí algo interesante sobre nuestros nuevos amigos. Cuando los grandes explotan, ese resplandor momentáneo que vemos revela una purga de datos. ¿Puedes acceder a ella?
También se demuestra en la habilidad de un Watcher de poder traer a un caballero Prometeo de la muerte, ya que simplemente recoge su esencia y probablemente la reemplaza con la de otro caballero Prometeo. Aún así, no sabemos realmente a dónde se dirige la esencia de un caballero Prometeo dañado y en dónde culmina para recibir reparaciones. Lo mismo ocurre con Guardian Eternal. Cuando este muere, su cuerpo es teletransportado en lo que parece ser una pequeña ruptura de Sli espacial, donde probablemente se dirige a recibir reparaciones. Mientras que los proyectos Spartan 2 y Spartan 3 eran un secreto muy celosamente guardado, la existencia del proyecto Spartan 4 es públicamente anunciada. Algunas piezas de propaganda del programa se publican en el mapa Plaza. Ahora, no me malentiendan, no cualquier junkie vagabundo se puede enlistar y convertir en un Spartan 4. Los Spartan 4 también deben recibir severas aumentaciones físicas. De igual manera, también reciben un intensivo entrenamiento de combate. En otras palabras, prácticamente debes tener una rígida experiencia militar para ser considerado en el programa. No sabemos el número exacto de Spartan 4, pero se estima que son aproximadamente 500 miembros. Pero para las fechas de Halo 5, el número no debe estar muy lejos de los 700 a 1000 miembros. La UNSC Infinity siempre carga consigo alrededor de al menos 100 Spartan 4. Y ya que estamos, todos los Spartan 3 sobrevivientes a la guerra humano Covenant fueron directamente ofrecidos la oportunidad de convertirse en un Spartan 4, opcionalmente. Por su parte, June-A266 aceptó esta oferta e incluso solicitó la recreación de su vieja armadura, ahora usando tecnología generación 2. La petición fue aceptada y la armadura vigilante fue creada, basada directamente en la armadura del Spartan 3, que es ese agujero de energía presente justo al inicio de la misión compositor en Halo 4. Es una aparición extraña, ya que no se encuentra en ningún otro lugar del juego y no hay contexto alguno que sugiera su importancia. También es interesante que intentar cruzarlo mata al jugador. Verdaderamente no sabemos qué es, pero tal parece ser un portal no bien calibrado que almacena energía constantemente. A pesar de que el constructo es humano, probablemente la fuente de energía es Forerunner, especialmente cuando consideramos que se encuentra dentro de una estación espacial cuyo propósito es estudiar tecnología Forerunner del anillo de Halo número 3. La misión Nueva Alejandría toma lugar en agosto 23, 2552. Ese mismo día, Kath muere por el inesperado tiro a la cabeza de un Elite a bordo de un Phantom. ¿Cómo es que su escudo no deflectó el aguijón? La respuesta es que la radiación de la explosión de plasma que aconteció momentos atrás dañó la fuente de poder de su escudo de energía, dejándola sin escudos. Pero retrocedamos un poco. Mencioné que Kat murió en agosto 23, 2552, y no dije eso por nada. El equipo Noble fue extraído de las ruinas de Nueva Alejandría en agosto 26, 2552, y visiblemente podemos observarlos cargando lo que quedó de la fallecida Spartan, lo que significa que estuvieron cargando el cadáver de Kat con ellos por más de 3 días, negándose a dejar los restos de su compañera pudrirse en el campo de batalla, y asegurándole un entierro decente, donde pudiese descansar por el resto de los tiempos. Anteriormente, en el mapa Skirmish Attack Star, el segundo jefe legendario sería un soldado Prometeo a bordo de un Mantis, que recibía el nombre de Lord Viratus. En primer lugar, es interesante saber que un soldado Prometeo podría alcanzar un título que suene tan prestigioso como Lord. Me hace pensar que a pesar de ser máquinas, tenían alguna especie de casta social. De cualquier manera, el nombre Viratus me llamó la atención e investigué. De acuerdo a un léxico en latín, la palabra Viratus significa varonil. En Halo 5 solía haber un jefe legendario que era un simple caballero Prometeo de color marrón y llevaba un nombre, Voluntad Férrea. Tiene una historia complicada. Ella solía ser una Forerunner de carne y hueso, con una historia intrincante. Como su guerrera, siempre le fue fiel al Didacta, estando a su lado detrás de todas sus decisiones y acompañándola en batalla. Incluso cuando Didacta escogió a la bibliotecaria como su esposa en lugar de ella, Voluntad Férrea permaneció con él. Cuando Didacta perdió el control y tuvo que ser encerrado en un Cryptum, Voluntad Férrea pidió un último deseo personalmente a la bibliotecaria, y era quedarse en Requiem, resguardando ese Cryptum. Antes de que Didacta se volviese loco, le asignó una última orden a Voluntad Férrea, proteger Requiem de invasores, y eso es lo que iba a hacer. Sabiendo que pasaría mucho antes de que la galaxia se repoblara debido a la activación de los anillos de Halo, Voluntad Férrea tuvo que tomar medidas contra el inevitable envejecimiento. Por ello, se compuso a sí misma, convirtiéndose en un caballero Prometeo, que cuidaría por siempre de Requiem. Y sí, es ese caballero Prometeo que la bibliotecaria acaricia en una de las últimas terminales de Halo 4.
Antes de la destrucción del mundo escudo de Requiem, un equipo de la UNSC Infinity consiguió encontrar su esencia y llevarla a la nave para ser estudiada. Tras averiguar más de ella, la ONI la sitúa en la zona de guerra de simulación de tiroteo, pero no tanto como un ejercicio de práctica para los Spartans, sino para poder estudiarla en combate y averiguar más sobre ella. Interesantemente, podemos encontrar una de sus armas personales en Kamchara durante la primera misión del juego. De alguna manera culminó ahí. También en Warzone podemos usar puño cerrado, el arma que usaba en su mano izquierda. Halo 5 es la primera aparición del arma llamada Hydra. Su nombre claramente proviene de la mitología griega, más concretamente de Hydra, un monstruo marino destacable porque podía tener un gran número de cabezas en un único cuerpo. Paralelamente, el arma recibe ese nombre por el hecho de que puede lanzar múltiples misiles continuos uno detrás del otro. Sus dos variantes comparten el linaje de su nombre. Una de sus variantes es Equida, nombrada en honor a la madre de Hydra. Por otro lado, su segunda variante, Tifón, es nombrada a favor del correspondiente padre. A diferencia de la creencia popular, no todas las simulaciones de entrenamiento Spartan se realizan a bordo de la UNSC Infinity. Por ejemplo, hay una estación espacial denominada Estación Anvil, donde también se prueban juegos de guerra. En esta estación, ambos soldados Spartan y Elites pertenecientes a los Espadas de Sangelios practican en las mismas simulaciones. En Halo 5 también practicamos dentro de otra estación de entrenamiento además del Infinity. Todos los juegos de Breakout se juegan en la plataforma Moonera que orbita la Tierra. Sabemos que hay otras muchas estaciones así esparcidas por el espacio conquistado por los humanos. Antes de la actualización de verano 2016, el segundo jefe legendario en March on Stormbreak siempre sería el piloto Wamik. El nombre completo de Wamik es Requish Wamik y solía ser un maestro de campo durante los inicios de la guerra humano Covenant. Su primera aparición es durante Halo Wars, donde comparte unas palabras con el inquisidor Ripa Morami. The Hierarchs grow impatient. We can delay no longer. What if the infection defiles the relic? I care not for your little life. Open the relic. Wamik sobrevivió a los eventos de Halo Wars y se probó a sí mismo como un astuto capitán de las Fuerzas Aéreas Covenant. Se estima que Wamik murió en algún punto previo de la culminación del Covenant. Su destreza en el campo era tal que la ONI decidió incluirlo en la simulación de zona de guerra, pilotando un Banshee de la misma manera profesional de la que solía hacerlo. De acuerdo a temprano concepto de arte para Halo 4, Kronz usarían escudos Jackal en ocasiones. Extraño, pero me suena como una idea bastante lógica. Colossus es un nuevo vehículo agregado en Halo Wars 2. Es prácticamente un Mantis de mayor tamaño y mucho mejor armado. ¿Recuerdan el Mantis del mapa Adrift del cual hablé en mi video de curiosidades pasado? Pues ese modelo de Mantis contribuyó en la creación de esta bestia, aunque no sabemos exactamente de qué manera. Sea como sea, Colossus es un asunto medio importante siendo una bestia de vehículo y espero bastante verlo en Halo 6 o el futuro de Halo. Tal y como es lo habitual en su modus operandi, la sección 3 de la ONI tiene un escuadrón especializado llamado División Delta 6. Algunos de sus soldados son unidades Spartan 4 y cuentan con arsenal semi-exclusivo usando tecnología de punta. Esto incluye la armadura Wetwork, la armadura Ranger para Lobo Solitario, sea Fully Fully, la armadura Asalto Aéreo para lo que su nombre dice que es, y la armadura Stalker para misiones de camuflaje y sigilo. Quiero hablar más de Stalker. Tras la derrota del Profeta de la Verdad, mucho equipo de los Brood fue dejado abandonado en diversos mundos humanos, equipo que la humanidad posteriormente descubriría y estudiaría. Entre ellos se encontraban varios trajes de camuflaje Brood empleados por una unidad Brood convenientemente llamada Brood Stalker. Quizá los recuerdes, son los Brood que usaban camuflaje activo en Halo 3. El estudio fue un éxito y la humanidad pudo replicar el camuflaje que usaban los Brood, así que bautizaron la armadura en honor al origen de esta tecnología. Si comparamos el casco de una armadura Stalker con aquel que usaban los Brood, es fácil notar muchas similitudes, especialmente en la composición del visor. La primera aparición de un lanzallamas en Halo fue en algunos mapas para la versión de PC de Halo Combat Evolved. Cuando tu Spartan recarga la munición de este lanzallamas en particular, abre una cobertura y revela un símbolo debajo de ella, si te fijas muy bien. El símbolo significa abajo en chino. Sin contexto, es difícil determinar el propósito detrás de esto, pero quizás se refiere
refiere a que la munición se recarga en la parte inferior del arma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un Hunter muere de un solo tiro a la espalda con una Magnum en Halo C? En cuanto a gameplay, es sencillo. Cualquier zona expuesta de los Hunter es considerada su cabeza dentro del modelo del personaje, y un tiro a la cabeza con la Magnum es muerte instantánea, así que la misma regla aplicaba para los Hunter. Sin embargo, también hay un motivo dentro de la historia. La munición de la Magnum M6D se expande al impactar. Por consecuencia, cuando una bala pega contra la zona expuesta del Hunter, la metralla del proyectil se expande de tal manera que iniciaba una reacción en cadena, matando a los gusanos Legolo que componen el sistema nervioso del Hunter y aniquilándolo al instante. A veces, el vocero del mapa terminal dirá lo siguiente: el peluche, mi mascota lobo ciego de un niño, fue encontrado. ¿Podría, por favor, el dueño recogerlo en perdido y encontrado? El lobo ciego era una criatura de la fauna que estaría presente en el anillo de Halo durante Halo Combat Evolved, pero fue suspendido debido a recortes de tiempo. El lobo ciego dio su primera aparición real dentro del universo de Halo en la novela Halo Hunters in the Dark, esta vez en la instalación 00, el Arca. El Inquisidor gasta menos energía de las armas Covenant que el jefe maestro si compara su uso entre los dos en Halo 2, una interesante mecánica de juego, atribuida al hecho de que el Inquisidor conoce mejor la tecnología Covenant que el Spartan. Todos conocemos la emblemática armadura Mark 6, pero ¿qué hay de la Mark 7? El único modelo existente fue usado por la sobreviviente Spartan 2, Naomi. Como pueden darse cuenta, tiene un gran parentesco con la armadura Mark 5B, aquella de Halo Reach. A pesar de ser muy moderna, la armadura Mark 7 probablemente fue descontinuada tras el lanzamiento de la línea de armaduras Generación 2. La armadura Decimator mantiene un diseño fiel a la armadura Mark 7, pero usando tecnología Generación 2. Halo Combat Evolved tiene un mapa llamado Chiron TL-34. Es probablemente el mapa más extraño de Halo y se ha ganado cierta reputación entre los fans, así que es posible que lo conozcas. El mapa en sí es extraño porque es una estructura simétrica contando con 9 habitaciones conectadas con 14 teletransportadores. Sin falta de explicar por qué, es un mapa extraordinariamente confuso, especialmente porque las habitaciones son bastante similares entre sí y nunca tienes un buen sentido de la orientación. La descripción del mapa solo le añade más confusión, complejo de entrenamiento de clones Spartan. Ahora, eso es bastante raro. Como sabemos, los Spartan no son clones, así que esto no tiene sentido. Cada Spartan 2 tuvo un clon Flash que reemplazaría al original y moriría pocos años después. Esto para que sus padres no sospecharan que su hijo fue secuestrado a un proyecto militar. Pero no pienso que esta instalación sea para entrenar niños clones que debían vivir máximo unos 2 o 3 años, simplemente porque no tiene sentido. Pero de hecho el mapa es canon, parte de la historia de Halo. En la novela Halo First Strike aprendemos de su existencia y que se encuentra orbitando el planeta Marte. En cuanto a su descripción, es bastante posible que simplemente ya no tenga relevancia, una descripción temprana que Bungie puso cuando todavía no tenían una historia asignada para el proyecto Spartan, aunque no tendría sentido porque Halo The Fall of Reach salió antes que el mismo juego, pero Bungie siempre ignoraba las novelas. En noviembre del 2014, IGN hizo una lista de los peores a mejores mapas multijugador de Halo, celebrando el avecinado lanzamiento de Halo The Master Chief Collection. En la lista entrevistaron a viejos desarrolladores a cargo de estos mapas para que diesen su testimonio. En el lugar 109 de 110 de esta lista, Chiron fue descrito por Max Hoberman, diseñador multijugador de Halo C, a lo que simplemente dijo: solo una tontería, un experimento fallido. En Halo Wars, los Spartan tienen escudos, a pesar de que no deberían. Como quizá muchos no sepan, la armadura original Mark IV no contaba con escudos de energía. La tecnología de escudos de energía fue en realidad robada de los Covenant por los humanos. Originalmente, los desarrolladores de Halo Wars habían aclarado que los escudos eran simplemente una mecánica de juego y no deberían ser considerados como parte de la historia. Posteriormente, la guía oficial de Halo Wars se retractaría, citando que los miembros del equipo rojo contaban con un prototipo temprano de lo que posteriormente se convertirían en los escudos de energía de las armaduras Spartan. Algo similar ocurriría durante Halo Wars 2. Durante el gameplay, tus Spartan pueden tener propulsores o incluso efectuar un golpe contra el suelo, tal como lo haces en Halo 5. Esto suena normal, pero armaduras tan primitivas como las Mark IV que usa el equipo rojo son extremadamente obsoletas, así que no pueden hacer eso. Sin embargo, hay una explicación. En las cartas de Blitz, se nos relata que Isabel actualizó el equipo de Douglas cuando este fue
Inspeccionado por Aatrox, la armadura de Douglas sería reemplazada por otra Mark IV, pero un modelo nuevo actualizado para funcionar en sistemas de generación 2. Las armaduras Gen 2 son aquellas que permiten propulsores, estabilizadores, escudos de energía más resistentes y demás. Es posible que Isabel haya efectuado esta actualización con los demás miembros del equipo rojo, incluso aunque su armadura no estuviese igual de dañada que la de su compañero. Hay un pequeño error que muchos tienen sobre el estatus de los SCDO tras el final de la guerra contra el Covenant. A pesar de que obviamente los Spartan 4 son la unidad elite de la humanidad, los SCDO continúan operando activamente y siendo formidables soldados en el frente, además de una de las más populares vanguardias de la humanidad. Siempre fueron los primeros en brincar hacia el infierno y son una unidad aliada que quiero ver regresar en Halo 6. Si no eres ciego, probablemente has notado que los Grunts han cambiado con el tiempo. Aquellos de Halo 3 para abajo tienen un aspecto muy diferente a los de Halo 4 y Halo 5. ¿Cuál es mejor o peor? Realmente es subjetivo, pero no vengo a hablar de eso. En Halo Wars 2 se nos dio una aproximada explicación de la historia detrás de este cambio. Como era de anticiparse, el nuevo modelo de los Grunts son en realidad la misma especie, Ongoy, pero parte de una raza más agresiva, salvaje. La descripción de los Grunts suicidas de Halo Wars 2 nos dice: Grunts suicidas son infantería especialmente escogida con exageradas tendencias agresivas. Verdaderamente agresivos y violentos Grunts son escasos, pero sin el cuidado del Covenant o los desastres naturales de Valahop para reducirlos de la población, el número de aberrantes ha incrementado drásticamente en colonias de esclavos. Los Grunts de entregas pasadas son una subespecie más refinada, definida, mientras que estos Ongoy son más salvajes e impredecibles. Cabe mencionar que Halo Wars 2 usa los dos modelos de Grunts, los antiguos para unidades Grunt Standard y los nuevos para unidades suicidas, así que definitivamente pueden existir juntos. Los Sentinelas Retriever jugaron un papel importante en una de las últimas misiones de Halo Wars 2, pero no debutaron ahí. En Halo 3 Cradle of Life, un humano prehistórico observa la construcción del portal hacia el arca, efectuado por un grupo de Sentinelas Retriever. De hecho, existe concepto de arte de esta unidad para Halo 3, e incluso para Halo 4. En ambos casos fue descartado por algún motivo. Tuvieron otro papel fundamental en Halo Hunters in the Dark, donde bajo el comando del monitor del arca, purgaban a la tierra de recursos naturales para reparar la dañada instalación tras los eventos de Halo 3. Quiero mencionar que los Retriever de Halo Wars 2 son más pequeños por motivos de jugabilidad. En el canon, un Retriever es casi del tamaño de una fragata o un SC. Como ya se habrán dado cuenta, yo siempre uso la armadura Halo Skrill. La he usado desde la beta de Halo 5 y siempre la voy a usar. Así que quiero hablar de ella. Halo Skrill fue la primera armadura Spartan configurada por ingenieros Anguili y no por humanos. Su estilo artístico es evidentemente basado en armaduras ceremoniales de Sangilios, usando siluetas excéntricas y su casco representando la composición de la cabeza de un Sangili. Una de sus variantes de armadura parece llevar pintado el símbolo de la mano del Didacta, mismo símbolo que Julam Dama ilustraba en su armadura personal. Esto es extraño, ya que este símbolo es particular de Julam Dama. Para que me entiendan, es como que un soldado estadounidense llevara la esvástica nazi. Simplemente es algo fuera de contexto, probablemente una especie de insulto e irreverencia ante el estatus del supremo líder Covenant. Sea como sea, Halo Skrill está nombrada en honor a una letal criatura depredador de Sangilios. Si estás al pendiente de Halo, quizá conozcas a Bravo. Es el ex coordinador de la comunidad de 343 Industries y ahora se dedica a organizar eventos oficiales de Halo. En el subreddit de Halo, un día se subió esta foto de Bravo en sus días de jugador profesional de Halo. Los fans comenzaron a adecuar la foto hasta que terminó siendo una interesante pieza de arte, representando un casco Spartan. Sorprendentemente, uno de los escritores de Halo, Green Brother One, agregó este casco al universo de Halo y le escribió una historia de trasfondo. El casco Barbo es usado por un Spartan en misiones de altitud extrema, donde puede conservarse libre de presión atmosférica. También va equipada con futuristas módulos de sensores dinámicos. El casco es manufacturado por la corporación Beweglitch, que no sé cómo decirlo, pero ahí está en pantalla. Durante el campeonato mundial de Halo 2017, fans recrearon la armadura en la vida real y se la obsequiaron a Bravo. Sin necesidad de explicarlo, es muy probable que veamos este casco en Halo 6. Hablemos un poco más de Beweglitch Cruz System.
No es una corporación que 343 Industries se haya inventado, es algo que ya existe desde Halo 3 de hecho. Por ejemplo, son las mentes presentes detrás del casco y armadura CQB, que probablemente la mayoría de ustedes conocen. También desarrollaron el casco CQC, que quizá recuerden de Halo Reach como uno de los cascos predeterminados. A su vez, están acreditados con la creación de la armadura Freebooter y la armadura Technician, que como tal vez ya se habrán dado cuenta, Tanaka usa durante la campaña de Halo 5. Vamos de nuevo a Halo 3 y al mapa Standoff. Si usas tu rifle francotirador y apuntas a la derecha de la antena, verás un grupo de árboles y pinos que deletrean la palabra Howl, o aullir en español. Esto hace mención al sonido que provocan los misiles que podemos ver de vez en cuando sobrevolando los cielos de este mapa. Verán, el mapa Standoff es en realidad una base donde se fabrican las coordenadas y ubicaciones para lanzamiento de misiles militares. Todo jugador de Halo conoce los sobrescudos, pues han estado presentes en cada uno de los juegos, pero estos son realmente parte del universo de Halo o simplemente una mecánica de juego. Pues en realidad, sí son parte de la historia de Halo. Los sobrescudos son una tecnología Forerunner que los Covenant adaptaron para ellos mismos. Por ejemplo, vemos en ocasiones que un ingeniero le proporciona sobrescudos a otras unidades del Covenant. La función de un sobrescudo es agregar una capa extra de energía protectiva a cualquier soldado que use una armadura compatible. Esta energía es seguramente basada de una clase de energía empleada por los Forerunner, conocida como Hardlight. Es, por ejemplo, la energía que usan los escudos de mano que podemos equipar en Halo 4. Además, en Halo C hay algunos botiquines con sobrescudos cargados que puedes encontrar en las cápsulas de inserción Covenant. O en Halo 5 vemos que nuestro Spartan aprieta una cápsula para adquirir la energía que lleva dentro. Los humanos eventualmente copiaron esta tecnología Covenant y la observamos encapsulada en suministros de la UNSC en Halo 4. Halo Wars 2 introdujo a la franquicia de Halo un nuevo vehículo denominado Marauder. Es un vehículo que emplea a dos soldados, un conductor y un artillero. Si ordenas a tu Spartan abordar un Marauder, expulsará al conductor, pero sin embargo el artillero permanecerá ahí. Lo gracioso es que el artillero Brute comenzará a pelear de tu lado, e incluso su uniforme se pintará del color de tu equipo. Estoy consciente de que es simplemente parte de la jugabilidad del juego, pero es interesante. Momentos después de que un balcón se destruye en nuestros pies, entraremos a una habitación. Esto en la misión Batalla de Sonion en Halo 5. Si nos dirigimos al rincón correcto de la alcoba, escucharemos una dramática y melancólica historia. ¿Se fueron? ¡Shh! ¡Vas a hacer que nos maten! ¡El edificio se derrumba! ¡No podemos quedarnos! ¡Vete tú! ¡Yo me quedo bajo el lavadero! ¡Es mi oportunidad! ¡Lo sé! ¡Sé que puedo matar al Inquisidor! ¡Debo irme! ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¡Vete! ¡Pip! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Y tú el mío, Pip! ¡Vete ya! Esto en realidad no pasaría en el universo de Halo. Por si no lo era obvio, el golpe de un Spartan completamente destruye la estructura física de un ser humano. Ahora, un Spartan con armadura puede perforar superficies sólidas sin mucha dificultad, no se diga carne y hueso. En parte es por eso que la pelea entre Loke y John fue semi-igualada. Su fuerza es comparable debido a que ambos reciben soporte de sus armaduras Mjolnir Generación 2. Aquí la diferencia en combate era en cuestión de experiencia, área en la cual John tenía amplia ventaja. La fuerza de un Spartan puede perforar paredes de roca, o incluso puertas reforzadas de metal. Levantar tanques es algo que también un Spartan puede hacer, no es solo una mecánica de juego. Sin embargo, obviamente el proceso no es tan sencillo y requeriría una concentración máxima por parte del Spartan. Asimismo, en un comercial, vemos a Loke derribar un Banshee a plena velocidad, sin ser detenido. Si calculamos la masa por velocidad, la fuerza del golpe proporcionado por Loke, además de la resistencia de su armadura, es inhumana. En Spartan Ops conocemos al equipo de Spartan 4, Escuadrón Shadow, y nos ayudan a detonar una nave Covenant mientras nos encargamos de ciertos labores debajo de ella. Este equipo de Spartan estaba probando una nueva armadura llamada Goblin, la cual posteriormente conoceríamos en Halo 5 Guardianes. La armadura Goblin tiene dos variantes existentes, Erkling y Doka Evi, las cuales son meramente skins con patrones diferentes para sus colores. Sin embargo, la armadura y sus variantes hacen algunas referencias a mitología
europea y coreana antigua. Los Goblin, como muchos sabrán, son pequeñas criaturas caracterizadas por buscar y meterse en problemas, además de intervenir en situaciones que envuelven a humanos. Por otro lado, un Urkling es otra criatura, también pequeña, que se distingue por su voz tan aguda que les atractiva a los niños, con los cuales este se alimenta. Y por último, un Dokkaebi es, una vez más, una clase de Goblin, famoso por su ingenioso uso de trucos y magia, que normalmente usa a su favor para aprovecharse de humanos curiosos. ¿Qué sucede exactamente con un planeta tras una cristalización Covenant? De hecho, el término correcto es vitrificación, pero creo que todos ya nos acostumbramos al otro. ¿Qué significa el proceso de vitrificar? Su significado crudo es convertir algo en cristal, y eso es precisamente lo que ocurre con gran parte de la superficie de un planeta cuando el Covenant monta sus poderosos láser de plasma. La interacción entre el plasma ardiente con una superficie sólida termina en el proceso de la formación de un cristal, pero a diferencia de la creencia popular, el Covenant no destruye un planeta completo, les sería imposible y llevaría años hacer eso, así que no lo hacen. En el mapa condenado podemos ver que la superficie de Reach está cubierta por una capa de ardiente plasma, sin embargo, esta se disipa después de un tiempo. Lo que el Covenant hace es destruir ciudades importantes, puntos específicos que pueden aniquilar el ecosistema del planeta y evaporar sus océanos. De esta manera dejan inhabitable el mundo sin la necesidad de cristalizar cada centímetro cuadrado de este. Si has jugado, por ejemplo, Fallout 4, puedes darte una idea de cómo luce una ciudad después de devastación total. Aquellas ciudades afectadas indirectamente del incidente están convertidas en ruinas, mientras que la zona de impacto es completamente inhóspita. Pero hablemos más del tema según la perspectiva del Covenant. Para el Covenant, vitrificar un mundo es un acto de devoción pura. Incluso a veces vitrifican mundos dejando la marca de un jeroglífico que tenga cierto significado religioso para ellos. Cuando un mundo enemigo del Covenant termina el proceso de vitrificación, un equipo de unidades especiales regresa al planeta y excava un finito fragmento de su superficie. Estos fragmentos de cristal son después colocados en este mural que vemos en el santuario de los jerarcas en Halo 2. Así, los Covenant pueden presenciar juntos la siempre creciente cantidad de mundos que han llevado a la ruina por la hereje oposición ante sus creencias. El rostro de todo el personal tripulante del Pillar of Arum está modelado en apariencia a Matt Soul, quien solía ser el administrador web de Bungie. De hecho, el sistema Soul está nombrado a favor de él. El sistema Soul es el nombre designado al vacío espacial que conecta la luna de Threshold y el Alpha Halo, la instalación 04. Ah, el escudo de burbuja. ¿Alguien más lo extraña? El escudo de burbuja es una invención Forerunner, posteriormente robada por los Covenant y en consecuencia robada por los humanos. La versión Covenant se presenta como un escudo de color amarillo cristalino y es increíblemente resistente ante fuego adversario, sin embargo, no indestructible. A pesar de que en Halo 3 no puedes destruirlo, es sabido que artillería muy pesada podría desactivarlo. Esta artillería incluye cañones de plasma montados como los que observamos en las playas de Mombasa. Un cañón Mac también podría destruir uno, y obviamente el rayo purificador Covenant. Interesantemente, a pesar de ser remarcablemente fuerte, el láser de un Scarab no puede fundirlo. Halo 2 Aniversario es la primera y única aparición de la armadura invasor para los Elite, lo cual es una lástima ya que me encanta esta armadura y me gustaría verla más. De cualquier modo, tiene su historia. La armadura invasor es una armadura primero construida por antiguos cazadores Anguili. Ahora con la fulminación de su alianza contra el Covenant, muchos Anguili han regresado a sus antiguas tradiciones y reconstruido esta armadura con tecnología más moderna. Hoy en día es empleada en ataques contra caravanas Brute. Me agradaría bastante ver a los espadas de Sangelios usar esta armadura en Halo 6, reemplazando la armadura tormenta que usaron en Halo 5. Verdaderamente me parece una oportunidad desperdiciada. Halo Reach fue la primera entrega de Halo en agregar prominente fauna a sus niveles. En ocasiones podemos observar una que otra Moa y por supuesto al formidable Guta, pero originalmente habría una tercera especie, un mamífero con grandes cuernos, yo en mi pasada relación. En realidad hablamos del Spadehorn, cuyo único concepto de arte nos muestra que también sus restos servirían como decoración de niveles. El Spadehorn no fue del todo cortado, sin embargo, en algunos puestos de comida rápida observamos que sus platillos incluyen carne de Spadehorn. También habría una libélula gigante que nunca vio la luz del día. Cuando digo libélula gigante, me refiero a una de unos 20 o 30 centímetros, por cierto. Asimismo, un caracol con muchos ojos o antenas también fue descartado, desde luego. Un puerco spin, al igual que una ardilla, también fueron suprimidos del juego debido a errores con su inteligencia artificial, pero eso ya lo cubrí en un video hace más o menos 2 años. Y ya que estamos con la fauna, durante la misión Plan de Invierno, hay un pajarraco que sobrevuela el lugar. No sabemos cómo se llama, ni
yo sé por qué es importante destacarlo, pero henos aquí. Como saben, la armadura predeterminada de Noble 6 en realidad pertenecía al difunto sexto miembro del equipo Noble, Tom. La verdadera armadura de Noble 6 permanece un misterio, pero hay una pieza que podemos asumir que sí tiene. Cuando cae de la atmósfera de Reach, Noble 6 revisa su muñequera para orientarse. En consecuencia, lo más probable es que el Spartan emplease una pieza táctica UGPS. El GPS le ayudaría a ubicar sus coordenadas y dibujarle un mapa de retorno al poblado más cercano. Asimismo, todos los que preordenamos Reach teníamos un panfleto que nos daba un código de descarga del casco Recon. Si nos fijamos, en dicho panfleto podemos ver que es una solicitud de parte de Noble 6 ante la UNSC, en la que pide un casco clase Recon para su uso. La solicitud fue aceptada, así que es posible que Noble 6 usara un casco Recon o quisiera hacerlo. Las paredes For Runner tienen un mecanismo de reparación automática e inmediata que remueve el impacto de los proyectiles, y ya sé que dirán que esto es simplemente una limitación gráfica, pero no es así. Como pueden ver ahora, el impacto de los proyectiles permanecen por un mucho más largo tiempo en superficies manufacturadas por humanos, un detalle bastante ignorado pero interesante. Durante la primera trilogía de Halo nos encontramos con tres tipos diferentes de cruceros UNSC. El primero es la fragata clase Paris y el más grande de los tres. Un ejemplo suyo es la fragata que le presta su motor de esli espacial al equipo Noble durante los sucesos de Reach. Luego tenemos la fragata Stalwart. Para que la reconozcan, el UNSC Innumberclad es de este modelo. Y por último, y el más pequeño, la clase Charon, que probablemente es el más popular. Son las fragatas que vemos recurrentemente en Halo 3, y desde luego, el UNSC Forward on the Down es un ejemplo suyo. En el prólogo de Halo 4 podemos ver que la fragata tuvo drásticos cambios, pero 343 Industries aclaró que los cambios eran solamente libertad artística y que su modelo original permanece la versión correcta como parte de la historia. Después de la guerra contra el Covenant, la humanidad comenzó a actualizar su equipo con avances gracias al descubrimiento de tecnología Forerunner y a su nueva alianza con científicos y artesanos Anguili. A pesar de que las ya mencionadas fragatas continúan viendo acción, tres nuevos modelos fueron agregados a la Fuerza Espacial de la UNSC. El primero de ellos es la fragata Poseidón, una nave cilíndrica que sirve de apoyo de combate empleando el uso de un solo cañón MAC. La fragata Vindication es la más grande de las tres y la mejor armada. Funcionan como naves capitales para la UNSC, que son más comúnmente vistas en batallas de gran escala donde se requiere artillería más pesada. Podemos verla un instante en Spartan Ops. Y por último, la fragata Strident se ha convertido en el crucero estándar de la fuerza ofensiva de la UNSC. Empleado en todo tipo de misiones, es también una de las pocas naves UNSC que usa tecnología de escudos de energía que protegen toda la nave. La UNSC Infinity siempre viaja con 10 de estas naves para escoltarla, ya sea que estén dentro del Infinity u orbitando a su alrededor. En el menú de Halo 5 también vemos que la Infinity es escoltada por una nave similar al Strident, pero nunca se nos ha dicho qué modelo es o nada al respecto. ¿Qué era exactamente el complejo Forerunner enterrado en Reach? No sabemos con mucha exactitud, pero hay minúsculos detalles que conocemos. Es un enclave Forerunner que se estrelló en el planeta hace incontables años, y seguramente previo a la civilización humana. Su figura asemeja tenuemente a aquella de una biblioteca como las que encontramos en una instalación de Halo, y sirve un propósito similar, así que podría ser una especie de biblioteca ambulante por falta de un mejor término. La doctora Halsey consiguió desencriptar algo de información de la nave, entre ellas traducciones de coordenadas Forerunner, y las descargó en Cortana. De este modo, Cortana pudo descifrar la ubicación de la instalación 04 de Halo. Después, Cortana compartió la información de este descubrimiento con científicos humanos. Ahora, esto tiene bastante sentido. La nave poseía información de encriptación de clasificadas coordenadas para instalaciones Forerunner. Es por esto que Robaru Tami quería encontrar este lugar, como lo mencioné hace rato en este video, porque este lugar le mostraría cómo descifrar algoritmos de coordenadas Forerunner y así encontrar Mithrillion. Como sea. La humanidad eventualmente desarrolló un visor llamado Starfire. Este visor fue creado exclusivamente para permitir encriptación rápida de los secretos que habían sido extraídos de esta nave, con la esperanza de que con este método se encontrarían más instalaciones Forerunner perdidas con el tiempo. En el fondo del mapa Landfall podemos ver una evacuación del planeta en el que se está peleando a la vez que las naves Covenant destruyen la ciudad a la distancia. Este planeta es Tribute, y la batalla que observamos sería la caída del planeta. Debido a que ocurrió simultáneamente a la invasión de Reach, la UNSC no pudo responder adecuadamente a la invasión Covenant presente. Por lo tanto, más de la mitad de la población del planeta pereció ante el Covenant. Estamos hablando de miles de millones de personas. La batalla terminó cuando la guerra civil Covenant dio inicio y estos se mataron entre ellos. Posicionándonos frente a las computadoras del centro de operaciones, escucharemos emisiones de radio entrecortadas.
Están demasiado distorsionadas para ser entendibles, pero parece ser un bucle de un soldado UNSC declarando órdenes de evacuación inmediata. Aunque la pérdida de la UNSC en Tribute al menos conllevaría un gran avance para la humanidad, indirectamente. Evacuando refugiados, una nave humana huía del planeta cuando fue interceptada por enemigos Covenant. Para evadirlos, la nave tomó el protocolo Cole, el cual me imagino y recuerdan en qué consiste. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. Protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Al saltar a coordenadas aleatorias, terminaron a no mucha distancia de la instalación 03 de Halo. Cuando la nave finalmente volvió a la Tierra y su registro de viaje fue inspeccionado, la Oficina de Inteligencia Naval determinó y confirmó el gran descubrimiento. Un equipo especializado fue enviado a la instalación 03 con la misión de resguardar su índice de activación. Sin embargo, no pudieron regresar a la Tierra justo después de terminar esta labor, pues el planeta recién había caído bajo una invasión Covenant, o sea, los eventos de Halo 2. Siendo de esta manera, el equipo científico y militar montó una base espacial para vivienda a largo plazo. Esta estación espacial eventualmente se bautizaría como Estación Ivanov, que es por supuesto la misma estación que visitamos en Halo 4 durante la misión Compositor. En Halo Wars Genesis aprendemos que el Capitán Cotter tenía una esposa y una hija en Reach, y las dejó atrás al embarcar como capitán de la UNSC Spirit of Fire. No sabemos si consiguieron salir de Reach tras su invasión, pero es probable que sí, debido a su estatus como familiares de un héroe de guerra, pero eso no es lo importante. Su familia no detuvo a Cotter de tener una aventura con una chica en el planeta Tribute. Resultado de esta aventura fue un hijo desatendido que creció para convertirse en almirante de la UNSC. Estamos hablando de Daniel Clayton. El almirante Lord Hood lo guió en su carrera militar y su vida financiera tras sentirse responsable del desaparecimiento de Cotter. Desafortunadamente, Clayton eventualmente fue conllevado por sus emociones encontradas y traicionó a la UNSC en favor de los insurreccionistas. ¿Se acuerdan de la granada incendiaria de Halo 3 y Halo 3 ODST? Oh, yo adoraba esas cosas. La granada es de origen Brute, interesantemente, y aún más interesantemente, su composición principal es el elemento químico llamado cesio, elemento químico que se encuentra en la Tierra y me imagino que también en Doysak, planeta de origen de los Brute. Los Brute preferían no usar mucho esta granada, pues al incinerar a un enemigo con ella, el cadáver estaría muy contaminado con el cesio, el cual es tóxico para el consumo. Por ende, los Brute no podrían alimentarse del cadáver de su presa como suelen hacerlo. Hablemos más de esta cosa. El origen de la granada incendiaria viene de un manufacturador Covenant llamado Promisorio Sagrado. A pesar de que se especializan en la manufacturación de armamento basado en el cristal Blamita, como el aguijoneador o el rifle aguijón, en algún punto comenzaron a producir armamento ideado por los Brute. Este armamento, por supuesto, incluye cosas como la granada incendiaria, el Spiker Brute, martillo gravitatorio, el Mauler, el cañón Brute y el rifle de plasma Brute. Tras la separación de los Elite del resto del Covenant, Promisorio Sagrado comenzó a ser dirigido por Brutes y se especializó en la distribución de sus armas y vehículos, más particularmente. Por tal motivo, el ingenio Sangili ideó una versión mejorada del aguijoneador para su propio uso, y así nació el aguijoneador clase 56, en otras palabras, el aguijoneador que vemos y usamos en Halo 5. De tal forma, los hermanos Sangili, Silseth y Oevryn construyeron un reemplazo del rifle aguijón, usando cristales de blamita más fuertes encontrados en la luna que orbita Sangilios, Suvan. El arma fue bautizada Sangre de Suvan y es empleada por ambos Spartan 4 y Espadas de Sangilios, y su uso viene siendo casi idéntico al de un rifle aguijón, con sus aguijones detonando en un super combinado al acertar varios tiros al mismo cuerpo. Hablemos de Seeker. Verán, como se podrán dar cuenta, el casco Seeker es una completa abominación. Entiendo que Halo 5 tiene algunos diseños cuestionables, pero Seeker se lleva el pastel. Es horrible. Es tan feo que se ha convertido en la completa humillación en el subreddit de Halo. Incluso yo hice mi propio meme al respecto. Puedes haber llegado demasiado tarde. Ya me conoces. Cuando hago una promesa, la cumples. Ah, soy bien gracioso, ¿no? A Grim Pro One de 343 Industries le dio risa y eso es cool. Supongo que 343 Industries finalmente me notó, no sé si reír o llorar. Volvamos a hablar de Seeker. El casco supuestamente es de esa forma debido a que usa un complejo sistema de máscaras holográficas, disfrazando al Spartan en misiones donde eso se requiere. Es que, mírenlo, parece una
pecera, no sé. De todos modos, todos los trajes Seekers se encuentran exclusivamente en la USS Infinity. Quizá porque son demasiado feos y los quieren esconder ahí, no sé. El batallón E2-BAG-1-7, Dios qué nombre, es compuesto por los Marines que nos ayudan en la misión Metrópolis. Uno de sus miembros es la Teniente Palmer, quien quizá recuerden de mi segundo video de curiosidades. Esta unidad de altamente entrenados Marines es enteramente conformada por personal reclutado y nacido en Eridanus II, el mismo planeta de origen del Spartan John 117. Los Watchers son configurados con una pequeña ancilla, el término usado por los Forerunner para referirse a una inteligencia artificial. A pesar de tener mente propia, los Watchers son la unidad prometea más rígida que conocemos. Son bastante esotéricos, no sabemos mucho de ellos, nunca demuestran ninguna emoción fuera del temor a la muerte cuando los agredes mucho en combate. Además, si los miras de cerca, siempre parecen tener esa carita constantemente seria. Un caso similar ocurre con el arma de Halo 5 llamada Retina del Ojo de la Mente. Su descripción nos cuenta que el núcleo del arma es configurado por una ancilla encadenada y encerrada ahí. Lo cual hace bastante sentido, ya que la palabra ancilla es de origen latín y significa esclava femenina o sirvienta. Originalmente, en el desarrollo de Halo 3, existiría una pieza de equipamiento llamada el vórtice. Su función sería crear un pequeño agujero que absorbería todo objeto, incluyendo jugadores, y después lo expulsaría volando por los aires en una explosión. Fue reemplazada por el drenador de energía, cuya función es similar, pero más aburrida. La idea fue de nuevo explorada en Halo 5, donde el arma Rasgadura del Vacío hace exactamente eso: conjura un vórtice que absorbe cualquier objeto, incluyendo jugadores, armas y vehículos, y después los expulsa, aunque no por los aires. Quizá un tema incómodo para algunos, pero dado el obvio morbo al respecto, es una pregunta muy frecuente que quiero resolver. ¿Cuál es la sexualidad de los Spartan? ¿Su motor sexual fue completamente suprimido debido a sus aumentaciones pseudobiológicas? La respuesta es sí y no. Fue suprimido hasta cierto punto, pero varía de candidato a candidato. En el caso de Spartan con personalidad más estoica, como John o Linda, su deseo reproductivo fue suprimido casi al máximo, al punto que no piensan realmente en ello. En otros casos, como el Spartan Frederick, ha mostrado repetidas veces atracción hacia el sexo opuesto, e incluso innuendos sexuales. Como en la novela Halo Last Light, hay un momento donde la oficial, Beta Lopis, se ve forzada a encimarse en el Spartan para deslizarse de un acantilado y sobrevivir. Al concluir esto, Fred solo responde, "La próxima vez, yo me encimo en ti". Otro ejemplo son los dos miembros del equipo negro, Otto y Margaret, quienes mantenían una relación secreta. Y finalmente, tras desaparecer del radar de la UNSC, el Spartan Rand el 037 tuvo una hija llamada Natalie, lo que nos prueba que los Spartan no son infértiles. Sin embargo, no nos confundamos, a pesar de tener suprimida cierta parte de su sexualidad, los Spartan son perfectamente capaces de amar y sentir cariño, a diferencia de la chica que te gusta. Es mentira, ustedes pueden. Y finalmente, la madre de las curiosidades de Halo. La cara del jefe maestro. No vengo a decirles que yo por algún motivo sé cómo se ve, pero sí les puedo dar una muy aproximada idea. Primero que nada, sabemos que el jefe maestro es una persona muy pálida, de cabello corto y castaño, y además de rostro poco expresivo, pero carismático. En la producción de ambos Halo 4 y Halo 5, la captura de movimiento del jefe maestro fue interpretada por el actor Bruce Thomas. Y en el final legendario de Halo 4, cuando se revela la media mirada de John, Bruce Thomas fue el modelo de su rostro. Así que, por lógica, lo más posible es que Bruce